En vídeos anteriores de este curso ya les he mostrado los materiales que estaremos utilizando. Hemos aprendido a realizar nudo corredizo, cadenas, anillo mágico, puntos bajos. No se preocupe, si aún no ha visto esos tutoriales en la descripción de este vídeo, siempre les estaré compartiendo los enlaces. Si por el contrario está al día con nuestro curso, hoy estaremos aprendiendo cómo realizar el medio punto alto. No sé si quiero hacer algo como lo que estoy haciendo yo, recién acabo de adquirir este pequeño álbum, es un álbum de fotos y aquí he colocado eh, la muestrita del punto bajo que hemos hecho en la clase anterior. Antes de finalizar este tutorial estaremos comparando el punto bajo con el medio punto alto que estaremos aprendiendo a realizar hoy así que manos a la obra estaremos utilizando en mi caso la hilaza sinfonía porque se me hace muy buena para mostrarles cómo aprender los puntos básicos del crochet ya más adelante estaremos utilizando otras hilazas estaré también utilizando un gancho de 3.0 milímetros es de 3.0 acá se lo estoy dejando se me ha borrado un poco para enseñarles cómo realizar el medio punto alto, primeramente vamos a practicar cómo realizar el nudo corredizo. Acá no lo estaré haciendo tan explícito, pero si usted aún tiene duda, por favor, vaya a nuestros primeros tutoriales. Entonces, de este modo, inserto el gancho, giro, tomo la lazada y así voy a formar el nudo corredizo. Hecho esto, estaremos realizando un total de 26 cadenas. Usted puede realizar la cantidad de cadenas que guste si está realizando una muestrita igual que yo. Pero en mi caso les estaré enseñando con un total de 26. Una cadena, dos, tres, cuatro, cinco, así hasta tener 26. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ahora es que aprenderemos a realizar el medio punto alto. Para los medios puntos altos necesitaremos siempre subir o es lo más recomendado subir con dos cadenas. Pueden haber proyectos en los que le pida solamente una o incluso que le pida más dependiendo del proyecto a crochet que estén realizando. Pero para enseñarles y si quieren que les quede una muestrita bien parejita, estaremos dejando dos cadenas de subida. Vamos a tomar lazada, que es lo primero que necesitamos para el medio punto alto. Tomar una lazada de esta manera, por debajo de la hebra. Luego vamos a contar. Una, dos cadenas para dejarlas de subida y en la siguiente haremos el primer medio punto alto. En realidad así lo hago, siempre cuento con la punta del gancho. Una cadena que fue la última que hicimos, dos, esas las vamos a saltar y en la siguiente voy a estar tomando esta brita de la cadena. Tenemos una de este lado, otra abajo y una en el centro. Bueno, tomando solamente esta, insertamos el gancho. Vamos a tomar otra lazada. Tendremos tres lazadas en el gancho. Una, dos, tres. Vamos a tomar lazada otra vez, siempre por debajo de la hebra. Y vamos a extraerla y pasarla por las tres que tenemos en el gancho. Y así habremos formado el primer medio punto alto. Hagamos uno más. Tomamos lazada. Insertamos en la siguiente cadena. Tomamos la sada, extraemos, tomamos la sada y la pasamos por las tres que ya tenemos en el gancho. Ahora se los voy a estar mostrando como en cámara lenta, más lento por si aún le queda duda. Y así continuaré realizando medios puntos altos, un total de 24. 24 cadenas más 2 de subida son las 26 que realizamos al inicio. Si usted hizo más o menos tan, so tan solo, perdón, haga medios puntos altos hasta llegar a la última cadena. Entonces así voy a continuar, preste atención, vea el movimiento de mis manos, como siempre le digo, la mejor forma de aprender al inicio es imitando, pero en el futuro usted va a agarrar su propio estilo, su propia forma de agarrar el gancho, su propia forma de dar los movimientos en sus dedos, en sus manos, pero siempre preste atención, intente hacerlo como yo o como la persona que les esté enseñando cualquier proyecto. Y así he acabado mi medio punto alto número 24. Y además habremos acabado la primera ronda. A esto le llamamos ronda. Para la segunda ronda, recuerden que acá hemos dejado dos cadenas de subida, pues vamos a realizar dos cadenas. Por debajo de la hebra extraemos una cadena y dos. Giramos el tejido en esta posición, vean. Así lo tenemos y lo giramos en esta posición, vamos a tomar la asada y comenzaremos a realizar medios puntos altos justo en ese primer agujerito. Muy importante que sepa dónde insertar el gancho, encima de qué punto, esto va a depender del proyecto que estés realizando. Pero en esta muestra mi intención es enseñarle cómo formar el medio punto alto y para enseñarles cómo hacerlo vamos a estar insertando en este agujerito. Insertamos, extraemos la extraemos y pasamos por las tres. Con, continuaremos repitiendo medios puntos altos hasta llegar al otro extremo. Usted va a realizar. Tantas rondas como necesite para practicar. Si nota que no le está quedando eh, lo más similar posible, por favor, deshágalo, vuélvalo a hacer. Si le está quedando demasiado ajustado, no se preocupe. Como ya le he dicho en vídeos anteriores, es algo que vamos a ir mejorando poco a poco. También yo tejía súper apretadito al inicio. Para los amigurumis es muy bueno, pero acá en el crochet no. Entonces... Poco a poco usted lo va a ir mejorando y lo va a ir soltando y va a ir agarrando confianza en la medida que siga practicando. Voy a continuar realizando medios puntos altos. Ya he terminado mi muestra y para asegurar y que no se me vaya a deshacer el tejido en el futuro, pues voy a guardarla. Vamos a hacer una cadena. Vamos a cortar la hebra, no la voy a dejar larga. Extraemos y esta cadena, cuando la lemos, pues simplemente va a asegurarnos el tejido y ya no se va a deshacer si lo ala. Entonces, qué quería mostrarles. Esto es una muestra tan solo con medio punto alto sin ninguna combinación con otros puntos, por ello es tan sencilla, tan básica y quiero compararla con la muestrita de puntos bajos. Voy a sacarla de acá. Pues siento que se va a apreciar mejor la diferencia. Vea, le explico. Para el punto bajo yo he realizado una muestra de 10 rondas, en este trocito hay 10 rondas. Para el medio punto alto he realizado un total de 8 rondas. Sin embargo, tiene casi la misma altura, un poco más. Pues, para el punto bajo subimos con una cadena, para el medio punto alto subimos con dos cadenas, ¿verdad? Esto significa que un medio punto alto equivale a dos Puntos bajos de altura. Prácticamente el mismo tamaño tienen dos puntos bajos uno encima del otro que solamente un medio punto alto. Cualquier proyecto que hagamos utilizando el medio punto alto en comparación con el punto bajo, pues la pieza va a avanzar, va a crecer más rápido, ¿verdad? Pero ambos tienen diferentes usos y ya en la medida que avancemos nuestros tutoriales, pues usted verá eh, para qué vamos a utilizar cada uno. Aún así sigue siendo un punto bastante tupidito. Pero va a depender del proyecto, ¿verdad? Del proyecto que usted necesite. Estas son las dos muestricas que llevamos hasta ahora. Voy a volver a colocarlas acá y se los estoy mostrando porque tal vez eh, quieran hacer algo similar. Antes ya había comenzado un álbum un poco diferente a esto, pero hoy encontré este álbum pequeñito de fotos. Siento que acá puedo ponerle los nombres y se va a ver muy bonito. Vea, tiene también por este ladito, así que este de medio punto alto lo voy a poner de este otro lado Listo, luego voy a cortar estas hebritas, ya voy a decidir qué hacer. En el futuro obvio vamos a esconder hebras para que no se vea el acabado, pero esto va a depender de la pieza que estemos realizando. En las muestras las voy a dejar libres para siempre poder apreciar dónde inicié eh, la muestrita y dónde la acabé. Y hasta aquí este tutorial. Recuerde, si le gustan nuestros vídeos, dejarnos saber con su like y su comentario, que lo apreciamos muchísimo. Y si tiene alguna duda, pues es el momento para aclararlas. Les estaré respondiendo tan pronto como me sea posible. Y si desea continuar viendo tutoriales nuestros, le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en la siguiente clase. chào chào